Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo que vamos a hacer es una tarta usando la masa que vieron en el video pasado. En este caso es una tarta de brócoli, así que vamos a empezar con la receta. Los ingredientes son dos brócolis medianos, un morrón, una cebolla, queso, en este caso es magro, tres huevos, pimienta negra, sal y ajo deshidratado. Voy a picar la cebolla. No tiene que quedar pareja. Yo no la voy a picar pareja porque me gusta que se sientan los pedazos. Picamos el morrón. Recuerden sacarle las nervaduras al morrón, que pueden hacer mal, pueden dar acidez. Y obviamente las semillas. Déjenme abajo cómo le dicen ustedes al morrón en sus países. Yo puse morrón rojo, pero puede ser verde, amarillo, el que quieran. Solo le puse rojo para darle color. Y picamos los brócolis. Los troncos gruesos yo no los voy a usar. Obviamente se comen y son ricos, pero en este caso no los voy a usar. Voy a usar los arbolitos y los troncos más chiquitos. Ahora en un sartén ponemos aceite, es de girasol y maíz. Y salteamos primero la cebolla y el morrón. Cuando la cebolla ya está transparente, agregamos el brócoli. Para mi gusto, ¿cómo saber que el brócoli está pronto cuando lo estamos salteando? Es cuando cambia la tonalidad del verde. ¿Ven que ahí quedó ya más verde vivo? Ahí le agrego los condimentos, la sal y la pimienta negra en este caso. Pueden usar la que quieran. Y seguimos revolviendo todo. Y le agrego el ajo deshidratado. Revolvemos un poquito más. Y ya lo podemos pasar a poner arriba de nuestra masa, que recuerden que les dejo en la cajita de descripción la masa con toda su receta y sus ingredientes que le hicimos en el video pasado. Ponemos todos los rellenos acá que queden parejitos. Expandimos bien. Y ahora le voy a poner el queso magro. Puede ser cualquier queso que se derrita. Lo importante es que se derrita.
En este caso es queso magro, le pongo en pedacitos por arriba. Pueden ponerle mucho más queso si ustedes quieren. Yo le puse esta cantidad porque me pareció que alcanzaba bien de bien. Y los tres huevos los batimos y se los echamos parejito por todo por arriba para que cuaje y una todo el relleno. Cerramos la masa. En este caso, a esta tarta yo solo le puse masa por abajo para hacerla un poco más saludable. Si quieren, pueden ponerle también masa por arriba. La receta de la masa que yo hice en el video pasado, esta es la mitad de la que hice. ¿Sí? La guardé el resto para hacer otra tarta en otra oportunidad. Y al horno, hasta que vean que la masa está doradita, yo le pongo un horno fuerte. Así nos quedó esta tarta de brócoli, espléndida. Miren lo que es esto, todo ese queso doradito. Julieta la prueba, como pueden escuchar. Bueno, espero que les haya gustado esta receta de la tarta de brócoli. Como siempre, les dejo acá abajo en la cajita de información los ingredientes, y esta vez también les dejo el link del video de la masa para que puedan hacer las dos cosas. Y me encantaría que me dejaran en los comentarios si ya hicieron la masa, si la hicieron, qué tipo de tarta hicieron, y si no, vayan a probarlo, que es súper fácil esa masa, súper fácil esta tarta. Y nos vemos, no se olviden de suscribir si no están suscriptos y darle a la campanita y muchos likes si les gustó el video. ¡Chao!